¿Qué tal, amigos de Rey Fordel? Nos encontramos acá con Diego Castillo, más conocido como Omnucito, de pro player, podemos decirle, top de siempre de los regionales, nacionales. Y hoy, porque hemos jugado un rato en vivo, me está mostrando su deck Hero en Deck Profile. Está incompleto, me has dicho, ¿no? El extra deck, sí, ¿no? El extra deck. Pero igual lo hemos querido coger ahorita para que ya lo tengan y porque me lo he estado pidiendo para sacarlo rápido. Bueno, Nomcito, no hay mucho que preguntarte porque todavía no lo juegas, hasta que lo pruebas. Defende por el deck. Dos Shadow Mist. No juego. Acá, ¿por qué dos? Para la gente que me va a preguntar porque si hay... Como con tres como que briquea. Aparte estoy jugando otro que es como un sustituto, que es Vision Hero Bion. Dos Vision Hero. Un Dark para hacer dos Mist. Un Google Man. Yo no juego tres porque... Ya no, como es formato Link, no hay acceso a Baja Munchar ni a hacer XGZ. Dos son Sneos, que es una hand trap. Esto me explicaste, por si acaso, si están jugando dos, si alguien quiere meterle una... Briquea si llevas sí, tres, briquea, ¿no? Briquea mucho. No es bueno robarlo si no tienes giros, es carta muerta. Ahora juego dos Goblin Bear, ya no juego Team Goldfish porque... Formato Link no lo permite. Y esto te permite agregarlo. Claro, aparte que es Warrior, puedo agregarlo con Rota. La Hand Trap, Triple Ash. Obligado, ¿no? Sí, como ya no dependemos tanto del Google Man, se puede jugar más Hand Traps. Cosa que le conviene a este que necesita defensas. Dos sobre para continuar con la Hand Trap. La tercera es en el side deck. Y un Maxi. De por sí el deck es casi pura Hand Trap, ¿no? 3, 6, 7, 8 Hand Traps en total, ¿no? 8 Hand Traps y bueno, los monstruos centrales. Eso es todos los monstruos que estás llevando, ¿no? Sí, es un poco anti-meta. Las magias, triple Hero Lives. ¿Ya? Triple Mass Chain, que es lo estándar. 3 Emergency Call, que por suerte puede traer leones neos también. Doble Cosmic. Pensaba jugar el tercero, pero lo mandé al side. Un reinforcement de Army. Dos Chalice, porque el deck necesita negadores. Forbidden Lands, que lo he agregado ahora como es formato Link, depende de Darlao. Este es netamente para proteger al Darlao. Sí, ahora a menos que te tiren un Kaiju y bueno. Y fue, ¿no? Sí. O sea, el Kaiju sí te molestaría. Sí. Una pregunta, porque me van a decir, ¿podría reemplazar esto por Tifón Mystical o ya. Tú crees que es necesario más el...? Yo creo que es necesario si estás jugando contra la meta, porque es más útil contra el True Draco. Vale. De varias cartas. Es más, contra los Magician también, porque ya no van a activar sus efectos. A menos que tengas Darlao, podría jugar Twin Twister también. La otra magia es Mass Chart, que estoy deseándola. Es un combat. No quiero jugar con lo que conté. Dos Pot of Desires, porque el deck necesita Draw Power. Igual el pot para la gente que está buscándolo ya la otra semana. No, el 20 de julio sale. Sale de reimpreso. Sale de reimpreso. Sí, un Rayeki, por si voy segundo. Porque el deck no es tan bueno yendo segundo. Estas son todas las magias, que son bastantes. Y de trampas, dos Mirror Force, dos Solemn Strike y un Warning. Y un Warning. ¿No extrañas más? ¿Me dijiste una Mirror Force o dos? No, ahora estoy probándolo con menos trampas porque también estoy tomando en cuenta las Hand Traps y los Chalice, como si fueran unas trampas más. Sin necesidad y que las puedo usar así vaya primero. Vale. Esto, si voy segundo ya está muerto. Solo por el Mirror Force. Y eso nada más, juegas 40, ¿no? Tú también eres de los locos 40 exacto, sí, ¿no? Sí, yo sigo esa regla. Los monstruos de extra deck, triple Dark Low. Porque bueno, el deck ahora más depende de eso. No puedes hacer tanto XYZ y te cuesta mucho recurso hacer Link. Un Anki que es más, bueno, es otra opción más, con más ataque para hacer OTK. Acid, para el único Google Man. Abyss Dweller. Blade Armor Ninja. Como no usamos mucho extra, he puesto todo el combo Utopía. Este se supone que debería ser el Black Rose Dragon, porque lo puedo bajar así con Yuki, Google Man, en caso que sea necesario. Un Kyro Orbón, Tornado Dragon, Castell, y esto que debería ser un Ragnacero. Ragnacero, más que todo, por los True Draco. Si cambiarías algo, ¿qué sería, más que todo? Las que dije nada más, pero el extra deck hasta ahora está bien porque no voy a usar mucho. Y el main deck, estaba pensando que sea el Call of the Hunter. Pero lo vuelve un poco más lento, ¿no? Sí, pero como he venido probando, lo he estado consistente. O sea, por ahora estoy. ¿Qué te ha ido en Dueling Network? Porque me mostraste que en Dueling Book. Ah, en Dueling Book he estado jugando la versión con Cyclone Magician, entonces es un poco diferente. Esta no la he deseado todavía.
Ah, vale. Bueno, Nuncito, para acabar, ¿quieres mandar saludos a alguien? Ah, sí, saludos para la gente de Carloncho Store, para los de Alfier y Jo Vicente y nadie más. Pues tu team, no me nada, no te olvides. Mi team Modo Asalto y también saludos para mi enamorada. Dudo que me esté viendo. ¿Dudas? ¿Cuánto campeonato va el Modo Asalto ya? Ah, ya. Modo Asalto ya se da por el pentacampeonato, ya vamos ganando 4 al hilo y esperemos que ganemos esto también. Ah, vale, gracias. Hasta la próxima. Gracias.